Estados Unidos está preparando una segunda conferencia de paz del Medio Oriente en donde se discutirá comercio, derechos de aguas y otros asuntos regionales. Esta conferencia podría llevarse a cabo en Europa el mes que entra, pero podría posponerse si no se avanza en el proceso de paz de Madrid. Estados Unidos está trabajando también en la sede de la conferencia de paz, que podría tener lugar en Washington o sus alrededores. En los primeros 15 días de diciembre, el secretario de Estado Jens Baker probablemente viajará a Europa Occidental para presidir sobre la reunión que organizará la conferencia multilateral sobre asuntos regionales. Esta conferencia, que constituye la tercera parte del proceso de paz, incluye también control de armas, el medio ambiente y los refugiados palestinos. Esta conferencia parece estar internacionalizándose. El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, dijo que Estados Unidos ve con beneplácito el que Japón haya expresado interés en esta conferencia. También Arabia Saudita ha expresado interés en estar presente.